Es difícil lograr algo tan inmenso. Haber logrado esa copa fue lo máximo. Con el tiempo le das mucho más el valor que tiene, ¿no? El equipo estaba preparado, mentalizado. Creo que por eso se ganó, porque teníamos una mentalidad ganadora. Ganar la Copa Libertadores, yo siempre digo, como ganar la Champions en Europa. Soy un privilegiado porque muchos no han logrado esta ansiada Copa Libertadores. Era un equipo de hombres el nuestro, no nos ganaba nadie. Ese día que la ganamos, el estadio reventó, no cabía más gente. Realmente fuimos imbatibles a lo largo de ese año 86. Es haber cumplido con una hinchada en la cual yo personalmente le debo mucho por el cariño inmenso que hasta el día de hoy me tiene. El primer gol de esa final. Eso no lo hice yo. Lo hace la gente. Hacer dos goles, salir campeones, yo creo que no hay sentimiento más grande. Ver ese entorno, ese, me parece que fue uno de los grandes momentos de River. Quedar en la historia en una institución en la cual muy poco pueden estar, y yo tuve la suerte de estar, ¿no? Este no es un equipo de figura. Sale el equipo en sí, ¿no? Fue de menor a mayor, como nos pasó a nosotros. Señoras y señores, al área, le ruego el arco, no, gol, 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 sí, gol. Y creo que este grupo le va a dar mucha satisfacción al hincha de River. Muchachos, la gran posibilidad de hacer feliz al hincha de River y principalmente levantar al fútbol argentino. Nosotros, que fuimos parte de la historia de River, también tengamos esa alegría de verlos campeón. Hay que dejar todo dentro del campo de juego, jugarse la vida por su familia. Le deseo lo mejor y lo mejor de ustedes, lo mejor para todos los hinchas de River. Tienen la posibilidad de escribir la historia de un club. Cuesta muchísimo llegar a estos momentos únicos y no lo tienen que dejar pasar. Por el hincha, que el hincha argentino y sobre todo el de River es pasional. Y dejen todo al máximo como lo vienen haciendo. Lo disfruten, que vale la pena ser jugador de fútbol por esta noche. Es muy simple esto. Antes de esta final, un antes y un después. Señoras y señores, final. River campeón de la edición de la Copa Río Libertadores. Bajo una torrencial lluvia, River y sus hinchas tuvieron la noche soñada y lograron reeditar la gloria que tanto buscaban. Tras 19 años, vuelve a ser el mejor de América. Los invitamos a lo largo de esta hora a repasar los mejores momentos del camino que los llevó a la gloria. La filtra bien para Martínez. Ahí va el Piti Martínez, River por el gol. El Piti lo tira, atención, ahí está. Un camino que comenzaba el 19 de febrero ante San José en Potosí, integrando el grupo 6. Señores, esperaba solo Solari. Sin embargo, las cosas empezaban torcidas en el debut para los millonarios. Centro que vino, atención, Barovero la dejó muerta, gol. Gol de San José. Atención, Valverde. Gol. Gol.
José. Se terminó el partido. San José le ganó a River 2-0. Aquí está el equipo argentino. Así está el conjunto de Gallardo. En la segunda fecha, River y Tigres se encontraban cara a cara por primera vez en la Copa en el Monumental de Núñez. La pelota la va robando Craneviter Sánchez. Craneviter. Buena habilitación. Apertura para Piculici. Atención. Se viene River. Piculici con el centro. Vino para Gutiérrez. Torrenilo Sánchez. Ah, bueno. Lo que acaba de perderse Carlos Sánchez, señores, no tiene nombre. La pelota para Garrón se viene. Ahí va Joffre. Al córner va, viene abriéndose para Balanta. Balanta que gana y está Sánchez. ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Carlos Sánchez. Señores, siempre está Carlos Sánchez. Allí Mayada. Buena maniobra. Piculici. Piculici. ¡Piculici! Guzmán. A pesar de contar con varias ocasiones de gol, River empataba su segundo partido y la victoria seguía siendo esquiva para los millonarios en el comienzo de la Copa. Amargura porque sabemos que en nuestra casa nos tenemos que hacer fuerte. Creo que en el balance que hacemos fuimos mejor, superior al rival, pero tuvimos chance y no pudimos encontrar el gol. River viajaba a Chiclayo para enfrentar a Juan Aurich. La previa del partido estuvo colmada por la polémica que generaba el pésimo estado del pasto sintético. A otro pelotazo más, atención, la quiere Mora, con el pique, Mora. Señoras y señores, lo tiene River. Así Gallese, sacando esa pelota, chance para Mora. Habrá tiro libre para River, Piculici con el centro, atención, viene Maidana, y está Balanta. Juan Aurich, 0, Balanta lo hizo. Aquí se viene Tejada, atención, pueden empatar, gol. ¡Gol! De Juan Aurich, señoras y señores, Rengifo, 21 minutos. River sumaba dificultades en la primera fase y su clasificación empezaba a correr riesgo con un nuevo empate. No, es una cancha muy difícil, la pelota pica y no sabes para qué lado va. El viento, o sea, como te digo, es una cancha brava de jugar. ¿Queda ganar todo para asegurarse el pase a la segunda fase? Sí, sin duda, dependemos de nosotros. River recibía a Juan Aurich en el Monumental, con la necesidad imperiosa de conseguir una victoria en un contexto en el que cualquier otro resultado ponía su clasificación en duda. Ahí está Gutiérrez, le erró la pelota, viene. Juan Aurich, 0, Mercado lo hizo. El rápido gol de Mercado aseguraba una noche tranquila. Sin embargo, las Brujas volvían a posarse en el Monumental y a Teo se le cerraba el arco de manera increíble. ¡Gutiérrez! ¡Palo! Y aterrizó por el otro lado. Mercado, Buscapié le salió. ¡Ahí está Gutiérrez! ¡Palo! ¡Mercado! ¡Dos palos! ¡Gutiérrez! Señores, no se puede creer lo que se perdió el colombiano. Parece que hoy lo va a hacer. Ahora. Sí, puede ser en esta. ¡Ahí está! ¡Travesaño, señores! ¡Tres palos, Gutiérrez! Los malos presagios se hacían realidad en los minutos finales. La busca Ramos. ¡Gana Ramos! ¡Pelota adentro! ¡Le queda el empate! ¡Ya está! ¡Gol! ¡Delgado! No se puede creer lo que acaba de pasar en el Monumental. Tejada que va, Funes Mori, ahí está Vallés, está habilitado, Tejada, Tejada que va, está habilitado, se viene Juan Aurich, Tejada, atención, Paloyes, Paloyes, Tejada, y está, tapó Chiarini. El agónico empate de Juan Aurich dejaba en silencio al Monumental, que empezaba a hacer cuentas. La segura clasificación de River estaba definitivamente en riesgo y dependía de una hazaña en Monterrey ante Tigres. Los merecimientos, la verdad que no nos sirven de consuelo, creo.
que necesitábamos ganar, sobre todo de local, para tratar de posicionarnos mejor en la fase de grupo. Hicimos, creo que todo, el desgaste, todo, fallamos por ahí. No, terminar de liquidarlo y lo dejamos vivo hasta el último y bueno, en una pelota parada terminamos empatando un partido, la verdad, increíble. Con Marcelo Gallardo expulsado y obligado a verlo desde el palco, River se jugaba en México su destino. Una derrota lo dejaba prácticamente eliminado. La pelota que gira, Guerrón que la muere, la mete Arévalo, ¡Río! ¡Gol! River empieza perdiendo a los 11 minutos y medio en Monterrey, 1-0. El envío para que llegue Mora, el centro para Mora. ¡Ay, Guzmán! Fenomenal el patón, gran cabezazo del uruguayo. Lo lleva ya Ramiro Funes Mori, sigue Guerrero Amagui, sale por afuera, coloca el centro. Barovero al córner. Barovero al córner, un cabezazo tremendo. Aquí hay una gran relación de Barovero que le dice a sus compañeros, muchachos, marquemos. Es una tapada que puede ser crucial. Se mandó Jiménez y va. Y solo Sobis en la izquierda. Y picó Arévalo. Y allí va Lugo. Y se manda Jiménez para liquidar. ¡Jiménez! ¡Gol! Álvarez. Damián Álvarez no dudó para poner el partido 2-0. Escapando Sánchez, una para River que es buena. Llega Mayada. Mayada. Sánchez que no puede. ¡Mora! Arriba del travesaño, se lo tragó Rodrigo. Espérame, espérame, que viene el gol de Mora. ¡Mora! ¡Tapó Guzmán! ¡Gutiérrez, gol! ¡Gol! Para poner suspenso a los 41 minutos y medio de la parte final. River 1, Tigres 2. Lo hizo Teófilo. Se viene Mayada. Espera Pesela, espera Gutiérrez. Pelota para Mayada que ganó la cuerda. Va a colocar el centro. Devolvía Torres Nilo. Mayada debajo. Gutiérrez. ¡Mora! Mejor jugador del partido es Mora, certificado, rubricado con este gol que vale a una posible clasificación. River 2, Tigres 2, el uruguayo Rodrigo Mora lo dejó morado al equipo mexicano. Esto fue decisivo porque casi se quedan afuera, si no. Sí, creo que todavía tenemos un poco de chance, aunque va a ser difícil, no dependemos solo de nosotros. Pero bueno, lo que queda es ganarle a lo de San José allá en casa. Por lo que necesitaban el resultado, porque no están bien en la Copa, ¿salen a jugar presionados? Nuestros partidos son muy difíciles. Intentamos salir a buscar el partido, pero bueno, después de estar dos goles abajo, creo que el empate también es importante, aunque vinimos a buscar los tres puntos. Tras el agónico empate en México, la clasificación de River quedaba en manos de Tigres, que enfrentaba en Chiclayo a Juan Aurich, que empatando clasificaba a los millonarios, quienes a su vez debían derrotar obligatoriamente a San José en el Monumental. El problema radicaba en que Tigres ya estaba clasificado y quería enviar jugadores suplentes para el compromiso en Perú, ya que sus prioridades en ese momento estaban centradas en el torneo mexicano. La polémica se instaló y finalmente Tigres decidió mandar algunos titulares para afrontar el compromiso en Chiclayo. Una jornada imprevisible y emocionante que terminaría con la clasificación de ambos equipos a octavos de final. Buen toque de Solís. Adentro Zamora, pelota al área para Esquela, ¡gol! Celebra también River. Va el argentino Germán Pacheco. De zurda le pegás al arco. Pacheco al arco, rebote. ¡Gol! Empató el argentino Germán Pacheco. Insiste por adentro. Villa el Pando. Atención con esta. Va a Estrada otra vez. Veo, veo. De zurda, ¡gol! Y esto está 2-1. Se viene Rengifo. Va Tejada. Veo, veo. Tejada. ¡Gol! Gritan todos en Chiclayo. Tigres 2, Aurich 2. El córner corto con Mora. Allí Martínez. Viene Mora, atención, lo tiene Mora.
San José 0, Mora Loíza. Tiene que hacer un gol más River para poder quedar como segundo en este grupo. Buena pelota para Vilches, qué partido, por Dios. Vilches, qué pisada, Vilches. Penal, sí señor, penal. Penal para Juan Aurich. Dejada, gol. Acá la cuestión es para San José o para River. Que no gane Aurich. Y Aurich está ganando. La pelota la está buscando Driussi. El pelotazo vino. Y de mano se lo dan. Penal para River, señores. Rodrigo Mora va. ¡Mora! Mete Martínez y ahora podrán venir más como este gol. ¡Gol! De River, Luis Gutiérrez. Pone el tercero. Pero la cosa está en Chiclayo. Espericueta con el centro, el remate, Villalpando, ¡gol! ¡Gol! Y explotó el estadio de River porque ahora sí, River está pasando octavo de final. La pide Castillo, va la pelota al área para Esquel, la veo, Castillo define, viene, ¡gol! Gol de Tigre, señoras y señores, y lo firma River. Se viene Villalpando, el pelotazo para Carreño, de zurda, ¡gol! Se definió todo. ¡5-4! Descontó Pacheco para Juan Aurich. 5 Tigres, 4 Juan Aurich. Acá se terminó y acá ganó River. Nos vamos a Perú. Va a clasificar River. Va a ganar Tigres en Chiclayo. Insiste Rengifo. Se terminó el partido. Ganó Tigres. River a los octavos de final de la Copa Bristol Libertadores. La clasificación a octavos tenía un sabor especial para River, puesto que su futuro rival era ni más ni menos que Boca Juniors. Un nuevo superclásico copero surgía en el horizonte. Acá, Marcelo. Bueno, explotó la gente. Mariano y Fernando, lo seguía Pablito Bari. ¿Qué te significa estar en los octavos? Porque era muy complicada la parada antes del partido. Sí, bueno, pero nosotros teníamos que hacer lo nuestro. Siempre confiamos en lo nuestro. Confiamos en el profesionalismo de la gente de Tigre. Creo que fue un partidazo. No apto para cardíaco. Sí, partida. Sobre todo para nosotros. Y bueno, terminamos haciendo lo nuestro. Un buen partido. Creo que era injusto si nos quedábamos en esta fase de Copa. Se puede venir Boca. Boca por el campeonato local y Boca también por la Copa al final. Ahora que venga el que sea. Es así. Llegaba la hora. El rival de toda la vida se volvía a cruzar otra vez en una competencia internacional. Como había sucedido hacía apenas unos meses atrás en la Sudamericana, la gran posibilidad de volver a eliminar a Boca, esta vez en la Copa Libertadores, era el gran anhelo de River, que confiaba más que nunca en sus propias fuerzas. Pablo Pérez se molestó con un compañero, atención, se viene buscando el pelotazo adentro y está. Upa. Una confusión increíble en Boca, hace y Gutiérrez tenga la chance de gol. Cubas la levanta por el aire a Leo Poncio, creo que fue Pablo Pérez. Aquí va Gutiérrez, atención con Sánchez, atención con Mora. Gutiérrez, Mora, Driussi, Sánchez buscando el gol. Se coló, sino el colombiano.
Paredes, Driussi con caña incluida. Foncia, vamos ahora por adentro. El pelotazo, atención para Gutiérrez. La quería rebotar Driussi, pelea Pablo Pérez, está habilitado, atención, está habilitado Caleri, se va, ahí está Caleri, lo tiene, salvó Barovero, señoras y señores, salvó Barovero, era la apertura de Boca Juniors, se lo perdió Caleri. Hay córner de Lodeiro, viene el centro, saca Funes Mori, viene Colazo, que bien la mató Colazo, saque de arco. Levanta Maggiore, está habilitado Carlos Sánchez, ahí está, lo tiene Carlos Sánchez. Señoras y señores, no se animó de zurda. Qué tirito. Se la dio Orión. Poncia, Colazo. Caleri, para atrás, Funes Mori. Maidana. Fue mal el mellizo con la pierna, Epa, era roja, Era tarjeta roja. Un poquito más abajo y lo deja sin testículos, Se va a cerrar primer palo Mora. Segundo palo entra Maggiore. Señoras y señores, saque desde el arco. Gutiérrez. Colazo. Gago. Entregó mal Gago. Flojo también. El capitán ahora de Boca. Va Martínez. Va Martínez. Busca el penal. Penal, señores, para River. Penal para River. Marcó Delfino. Marín contra Martínez, hay penal, se va a adelantar Carlos Sánchez. Así va, va Sánchez, va, Sánchez, ¡gol! Señoras y señores, Sánchez que roba. Aquí va. Se viene. Atención, Mora. Mayada. Habilitado. Gutiérrez. Orión. Señores, Gutiérrez. Gutiérrez. Ah, roja directa. Roja directa. Roja directa, Teófilo Gutiérrez. Mora la perdió. El árbitro mira el reloj. Quedan 30 segundos y se paró mal River, que fue a achicar increíble. Ahí está Barovero. Qué raro lo que hizo River en la última yendo a achicar. Ahí está. Lo rezonga Mamana porque lo dejó libre a Carrillo. Atento el arquero, ¿no? Muy atento el arquero. Señoras y señores, ha ganado River. La victoria de River en el Monumental, en el partido de ida, dejaba a los millonarios en posición inmejorable para dar el gran golpe en el Superclásico. ¿Qué partido de Superclásico? Sí, sin duda, importante. Pudimos lograr el objetivo que era ganar. ¿Cómo lo viviste adentro de la cancha? ¿Se cerró, se desdibujó en algún momento? Era un partido difícil, donde estaba poco cerrado en el primer tiempo. Pero bueno, River intentó, buscó. Teo tuvo chance de goles, pero bueno, no se pudo convertir. Y creo que en el segundo tiempo, cuando entró Pitti y Mayada, le dimos un poco más de velocidad por afuera. Y bueno, le hicieron el penal a Pitti, por suerte. Carlos la metió. Lo gritaste con el alma, dejaste todo en ese grito y también era muy importante convertir. Sí, obvio. Era importante salir ganador de esta llave sabiendo que eran los primeros 90 minutos en nuestra casa, así que nada, un desahogo terrible porque fue bautismo de gol contra Boca y bueno, claro. Y siempre uno siempre quiere, claro, quiere hacerle gol a Boca. Se va muy contenta la gente. ¿Qué partido van a ir a jugar a la Bombonera? Igual, ¿no? Los dientes apretados, muy atento, cada detalle sirve. Y bueno, pero por suerte contento por la gente y la alegría que tiene hoy.
Una bombonera infernal esperaba a River para definir el pase a cuartos. Un clima enrarecido rodeaba el marco del partido. Hay una bandera que dice, si nos... La leo tal cual, ahí está. Si nos cagan otra vez de... ¿No? De la boca no se va nadie. La cuestión puede ser brava, que el partido no termine. La orden del juez, señores. El partido en marcha, ya la tiene Gago. A buscarlo fue Mora. La falta dura de Osvaldo. Tarjeta amarilla. Así limpiándola muy bien para Drius. Atención con Mora. Qué buena pisada. Le tiró a colocar. Saque desde el arco para Boca. Mete Gago. Tarjeta amarilla para Gago. Osvaldo. Osvaldo. El primer tiempo finalizaba sin goles, pero con la imagen de un River con el control psicológico del partido, que a fuerza de marca y presión había maniatado al juego de un Boca demasiado nervioso. Amonestado a los dos, ¿eh? A los dos. En el segundo tiempo, lamentablemente, ya no habría fútbol, sino un escándalo mayúsculo. A la salida de la manga, los jugadores de River serían rociados con gas pimienta. Carlos, ¿qué pasó, Sancho? ¿Qué pasó, Carlos? No sé, soy el último siempre a entrar y mirá cómo está Johnny, ahí lo ven y gas pimienta, creo que echaron, la verdad no tengo ni idea. Mangione que sale, está mal. A ver, escucha. Lo tienen que suspender, le leí los labios a Cabenagui. Lo tienen que suspender, dijo Cabenagui. ¿Qué dice Herrera? Uno con Herrera de ustedes. Nos tenemos que ir a la mierda. Ahí está, bueno, eso lo dijo Cola. Cabenagui. Sí, lo dijo. Acá Maidana. Lo tienen que suspender, nos tenemos que ir a la mierda, lo que dijo. A ver, ¿me permitís que voy con Poncio? Leo, ¿qué te pasó, Leo? Ah, tiene todos los ojos irritados, le dio todo. ¿Cómo? Pero, no ve. ¿Pero qué fue lo que le tiraron? No, lo tiraron, no sé. Está todo naranja. Sí, eso lo tiraron. Una vergüenza total. Que en la manga, abran la manga para eso, es una vergüenza total. ¿Qué fue cuando salía River, Marcelo? Cuando salíamos a la cancha. La vergonzosa acción se sabría unos días más tarde. Se relacionaba con una puja interna de la barra brava de Boca. Un hincha conocido como el panadero había aprovechado una grieta en la manga y había rociado a los jugadores millonarios con gas pimienta. El atentado al fútbol era un hecho y tras una hora de enorme confusión, el partido era suspendido. Las bochornosas imágenes recorrerían el mundo. Roger, es determinación. Es que toda la negociación se ha suspendido. Se ha suspendido el partido. Sí, se ha suspendido. Sí, gracias. Sí. Se acaba de anunciar que por decisión de la Conmebol el partido está suspendido. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, un poco mejor ahora. ¿Tenías ganas de vomitar? ¿Estabas mal? Sí, me ardían todos los ojos. Ahora también me arde acá el cuello, me arde. Son cosas que... Esto es fútbol, no es una guerra. La rivalidad existe, pero no es para que termine así una lástima. Una sensación impresionante. La verdad que nunca lo había sentido. Algo increíble. No veía. La verdad que es desesperante. Indignante, creo que para todos. Nadie está contento con esto. La verdad que es una lástima porque la imagen que damos hacia el exterior y supuestamente el partido más lindo que hay en el mundo, pero otra vez se ha dañado la imagen. Estamos esperando el fallo definitivo, pero suponemos que el partido lo ganó River, porque así lo prevé, creo que es el artículo 23. Sí. Creo que el resultado es 3-0. Efectivamente, unos días más tarde la Conmebol le daba el partido ganado a River Plate por 3-0 y la consiguiente clasificación a cuartos de final. La batalla del gas pimienta quedaba atrás y River eliminaba a su eterno rival una vez más de un torneo internacional.
El rival de River Plate en cuarto sería Cruzeiro y la historia le jugaba en contra a los millonarios, ya que nunca habían podido ganar un cruce con el equipo de Belo Horizonte. Y en el primer partido en el Monumental, la historia amenazaba con repetirse. Perdió la pelota Mena, roba Mora y está Gutiérrez. Saque de arco. La pelota levanta Mancioni para Gutiérrez. Gutiérrez, Cabenagui, Gutiérrez, ahí está. No, que se acaba de perder de volea. Señoras y señores. Ahí está, lo tiene Gabriel. Tapó el arquero, viene. ¡Gol, Marquinhos! ¡Gol! La derrota 1-0 parecía acabar con la ilusión millonaria, que necesitaba de una hazaña en tierras brasileñas para seguir en la Copa. Bueno, nosotros tratamos de hacer otro juego, no tan claro, pero todavía hay vida, hay una revancha más, así que vamos a seguir metiendo. Además hubo equipos de argentinos que sacaron buenos resultados a este equipo. Sí, claro. Nosotros confiamos en nosotros, no importa lo demás. Nosotros vamos a ir allá a ganar. Un partido muy parejo en el cual nosotros no jugamos bien. Y bueno, no jugar bien, tenés posibilidad de perder. En la revancha, River sacaría a relucir toda su mística para dar vuelta a la historia en el Estadio Mineirao. Mete el cuerpo William, Damião, viene William, atención, lo tiene. Señoras y señores, se acaba de salvar River. Mora otra vez, fenomenal el uruguayo. Aquí está Gutiérrez, el gol de Carlos Sánchez, señores, el gol de Carlitos, ahí está. River 1, Cruzeiro 0, Sánchez lo hizo, fenomenal Mora. Ha merecido más, señores, va por otro, centro de Roja. Maidana, ¡gol! Lo hizo Jonathan Maidana, señores. River 2, Cruzeiro 0, Maidana lo hizo. Acá está Gutiérrez, tiene que terminar el gol, sí. ¡Gol! ¡Gol! Y River sigue. River 3, Cruzeiro 0, Gutiérrez lo hizo. Señoras y señores, River el semifinalista acaba de golear 3-0 a Cruzeiro. Aquí en Belo Horizonte se ha clasificado River. River lograba la victoria más holgada de un club argentino en Brasil en la historia de la Copa Libertadores. La inolvidable noche en el Mineirao convertía al equipo de Gallardo en el gran candidato y sus hinchas empezaban a soñar. La verdad que feliz, nos propusimos con este equipo dejar todo y sabiendo que todos juntos dejando todo, las cosas salen bien. ¿Volvieron a ser el River de la Sudamericana? Sí, sin duda, creo que hoy nos plantamos acá, intentamos jugar al fútbol, creo que fue lo que nos salió. Y bueno, estábamos a falta de goles que salió en el primer tiempo y en el segundo. La diferencia era muy corta, el gol de visitante genera mucho. Nosotros logramos hacerlo, tuvimos 20 primeros minutos muy buenos en los cuales ellos por ahí que estaban desequilibrados en algunos sentidos. Pero bueno, es parte del grupo este que en estas opciones, en estas oportunidades, viene haciendo historia. Debido a la disputa de la Copa América, la Libertadores entraba en un receso de un mes. River sufría dos bajas sensibles, Ariel Rojas y la de uno de sus goleadores hasta allí, Teófilo Gutiérrez. Pero también se producían esperados regresos como los de Lucho González y Javier Saviola, que se reincorporaban al club tras largos años en el exterior. Y también las incorporaciones de Nicolás Bertolo, el uruguayo Tabaré Viudés y sobre todo Lucas Alario, quien se convertiría en gran protagonista de la conquista en el tramo final. En la semifinal, el rival era Guaraní, la gran sorpresa de la Copa. Sin grandes figuras, los paraguayos habían eliminado a Corinthians y a Racing Club respectivamente, lo que lo convertían en rival de potencial riesgo.
pero el gran oficio copero de River una vez más se impondría. Pelota de Sánchez. Aquí está Mora. Atención. Libre Lucho González. Va al centro. ¡Ahí está! ¡Ahí está Sánchez! ¡Lo tiene! ¡Viene! Ahora se puede crear primero al área. Después Carlos Sánchez. Se ha salvado Guaraní. Alari y Sánchez lo tuvieron. Atención. Se viene River. El córner de Martínez. Alari. ¡Ahí está marcado! Que viene al área, tocó para Mora, andanta y se va, Mora se va. Ahí está Mora, la picó. Mora lo hizo, River 2, Guaraní 0. Que no se vaya Mora, dicen los hinchas del River. Mora bendice con este gol. Señores, final, lo marca el árbitro uruguayo. 2 para River, 0 para Guaraní. Se ha terminado el partido. María decía, qué delicia en el gol. ¿Como contra Independiente también? Creo que sí, pero fue más abierto y de zurda. ¿Siempre quisiste hacer esto? ¿Cuando venías, cuando lo viste al arquero? No, esperé que a ver qué hacía el arquero, si me salía más. Y bueno, cuando dio el paso, digo, pensé, me la voy a jugar ahí. En Asunción, acompañado por una multitud de hinchas, River volvía a dar muestras de su gran oficio. El empate en un tanto sellaba la clasificación millonaria y después de 19 años de espera, River volvía a ser finalista de la Copa Libertadores y quedaba a un paso de la gloria. Aquí está Fernández, Fernández tocándola con Benítez. Benítez la picó y está... ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! Santander que va. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Fernández! ¡Gol! Para mí uno. River 0, Fernández lo hizo. Va sacando el balón Maldonado. Gana Funes Mori contra Santander. Aquí está Tabaré Viudez otra vez. Gran pase. Señoras y señores, Alario le erró al arco. No, es gol, es gol, es gol. Sí, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! Definición hacia arriba. No caía nunca la de Alario. Cayó y fue gol. Empata River. Señoras y señores, el flaco Alario lo hizo. 1-1 River. Bakunian marca el final. Señoras y señores, River consigue llegar a la final de la Copa Libertadores de América. El desafío es permanente, ¿no? Y estos jugadores que vienen haciendo esfuerzo y no se conforman con la misma voluntad, con la misma humildad. Y bueno, volver a tener una posibilidad, que ellos se den la posibilidad de tener una ilusión que la gente percibe y perseguimos todos, va a ser muy fuerte. Así que bueno, ahora, después de lo conseguido, prepararnos para lo que viene. Que el rival de la gran final fuera Tigres, con quien había compartido el grupo en la primera fase y había sido el gran artífice de su clasificación. Pero los antecedentes quedaban atrás y River solo quería la gloria. La orden de Arias, señoras y señores, el partido en marcha. Señores, va el tiro libre de Tabaré. ¡La manotea, Guzmán! ¡Córner! Lo tiene Funes Mori. ¡El rebote y está! La pelota le quedó a Mercado. ¡Salva! ¡Guzmán! Le tiró una patada mañana. Arriba los Ríos. ¡Atención! Coloca el centro para atrás. ¡Travesaño! ¡Y está! ¡No llega Damián Álvarez! La contra Mangione. ¡Buena Valle! ¡Va al centro Valle! ¡Está! Upa, salió Maidana Durí.
durísimo. Mete para Lario, atención, vale, va a ganar. ¡Ganó Lario! ¡Se la mano, tío! ¡Fenomenal, Guzmán, señoras y señores! Se queda fuera de la final Mercado. Mirá la cara de Gallardo. Mirá la cara de Gallardo. De Mercado afuera. Esta cancha para Mercado es tremenda. Se lamenta, mira al cielo Tabaré y Udés como diciendo, por Dios. Ojo que Tabaré no está bien y Mora por este cierre. Se lesionó. Puede ser gol de River, Bertolo centro. Ay, donde no había un jugador de River. Está Bertolo, se cruza. Tiro libre para River. Juninho vino para arriba, los Ríos la mató, Poncio para atrás, Pizarro, la pelota de Barovero, Poncio, bueno, la tarde lo echó. A Juninho, Barovero, pelota para Dan, cierra para Gioni, está Jürgen Dan, lo tiene. Se quiere morir el pibe Dam. Va el centro cerrado, no puede Gignac. La pararon, ahí está, lo tiene arriba. Aquí marca el final Arias. Otra vez empate entre ellas. Y bueno, estamos ahí a un paso de conseguir algo importante. Pero todavía faltan 90 minutos, hoy hicimos un gran esfuerzo. Tigre por ahí manejó la pelota, pero lejos de nuestro arco y no salvo una llegada, mucho no nos complicó. No pudieron vencernos, así que eso nos deja muy, muy bien parado para el partido del miércoles que viene en el Monumental. Nosotros con nuestro público a favor, que se va a hacer sentir y mucho, con los jugadores totalmente mentalizados en que esta copa no se nos puede escapar en casa. Llegó el gran día, el 5 de agosto de 2015, una fecha que quedará grabada en la historia grande de River. Bajo una torrencial lluvia, el conjunto de Gallardo recibía a los Tigres en el Monumental, desbordado por la pasión y el fervor de más de 60.000 hinchas millonarios. Pizarro. Barovero. Viene Jürgen Damm. Lo tiene, puede ser. Ahí va Dan. Se perdió el espacio libre. Señoras y señores, viene Sánchez. Penal. Penal, 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 penal. Arranca Sánchez, va.
cosa hermosa, me tocó vivir con River, es algo, algo lindo. Que nada, que uno trata de disfrutar. ¡Gracias! ¡Uruguayo! 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 Qué bien que elegiste, ¿no? Porque todo el mundo te dice gracias. La verdad, no iba a irme sin terminar lo que empecé. ¡Vamos! Lamentablemente me perdí este partido, pero bueno, la verdad que no sabía que mis compañeros iban a hacer un partido así porque son, la verdad que son una fiera. Nos costó tanto, siempre luchamos, nunca bajamos los brazos y bueno, es un premio a todo eso, ¿no? La mayor alegría que me ha dado el fútbol. Las alegrías son pocas y bueno, gracias a Dios el destino me puso acá en este partido. Bueno, siento una gran felicidad. Es enorme el momento que nos toca vivir a todos los riverplatenses, porque esto es una fiesta para todos. Para nosotros, para los jugadores que se han dejado todo, han sacrificado un montón de cosas. Y para la gente que realmente después de 19 años vuelve a tener una gran alegría. Así que gracias a todos por haber estado acá, por haber disfrutado esta fiesta. Y vamos por más. El River de Gallardo seguramente irá por más. El Mundial de Clubes espera la vuelta de la esquina donde podría cruzarse con el Barcelona de Messi. Será la próxima estación de un equipo que promete seguir haciendo historia y que ya no cree en imposibles.